Hater, Betone, 2009, devastación mundial, así es, derramando tinta, este 2009, El mundo se ve perdido, estamos en el agujero negro dividiendo el subsuelo. Me siento aterrado por lo que pasa en el planeta. Los polos se derriten y la capa de ozono se extingue. ¿Moriremos ahogados o acaso asfixiados? Y como dicen todos, vidas no hay dos, tenemos dos salidas. Recapacitamos o quedamos sin vida. Pues que yo sepa, no hay persona que no contamina. Asaltantes, vagos y maleantes, y a veces no hay salida. La moralidad ya está extinta en esta libreta y en la tinta que derrama el bolígrafo en mi ojo. Por los abortos ya ni cobran violaciones a mujeres. Y para mí esos vatos ya son maricones. Y para pasar la fatal enfermedad sexual solo basta bajar los pantalones. Estamos cayendo al precipicio. Esto de la contaminación ya se ha vuelto como un vicio. Desperdicio, si seguimos con las guerras es el juicio, pronto acabaremos con la tierra. Estamos cayendo al precipicio. Esto de la contaminación ya se ha vuelto como un vicio. Desperdicio, si seguimos con las guerras es el juicio, pronto acabaremos con la tierra. Días soleados de noche, de día es lo mismo. Calentamiento global que nos ha llevado al abismo. Poco a poco lo hemos destruido. Muertes en todos lugares, guerras en países. Tanto que hemos ya vivido, inundados entre mares. Ya no son azules, ya son grises. Debido a la contaminación, pocos saben de estos hechos. Fábricas al lado de los parques y las presas tirando desechos. ¿Y quiénes somos para decir que el mundo es nuestro? Disminuye la capa de ozono. Animales y personas en todos lugares que aparecen muertos. Esto es porque en los ríos ya no hay agua. Si las cosechas destruidas por las plagas, ante dichos actos no hacemos conciencia, solo creamos predicciones religiosas y de ciencia que nos confunden y a veces no son ciertas. Las puertas del fin están abiertas. Estamos cayendo al precipicio. Esto de la contaminación ya se ha vuelto como un vicio. Desperdicio, si seguimos con las guerras es el juicio, pronto acabaremos con la tierra. Estamos cayendo al precipicio. Esto de la contaminación ya se ha vuelto como un vicio. Desperdicio, si seguimos con las guerras es el juicio, pronto acabaremos con la tierra. Macas de 12 años, embarazadas por un güey que conocieron en la fiesta y no pensaron que de una enfermedad se podía contagiar. Y seguimos soñando que vamos a progresar. Esto ya está mal, porque por una ambición llegamos a matar. La gente es tan corrupta que hasta entre ellos se cae mal, y es el ejemplo que nos piensan dar. No los ponen el ejemplo, matan a personas en las calles y en los templos. Ya no hay respeto, devastación mundial, es lo que pienso que nos va a acabar. Estamos ya en la crisis, este es el comienzo del apocalipsis. Interminable fase de este planeta sin clase. Ya lo único que nosotros esperamos es el desenlace. Estamos cayendo al precipicio. Esto de la contaminación ya se ha vuelto como un vicio. Desperdicio, si seguimos con las guerras es el juicio, pronto acabaremos con la tierra. Estamos cayendo al precipicio. Esto de la contaminación ya se ha vuelto como un vicio. Desperdicio, si seguimos con las guerras es el juicio, pronto acabaremos con la tierra. Estamos cayendo al precipicio. Esto de la contaminación ya se ha vuelto como un vicio. Desperdicio, si seguimos con las guerras es el juicio, pronto acabaremos con la tierra. Pronto acabaremos con la tierra.